Ayer se produjo una reunión entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Fomento, las dos administraciones que han negado el problema del servicio de cercanías en Madrid. Y como lo negaban, han sido incapaces de aportar ninguna solución al problema diario que viven miles y miles de madrileños. 1 millón de madrileños al cabo del día utilizan el servicio de cercanías. Se habla de un plan de mejora sin aportar nada de lo que se vaya a hacer y tampoco ni un solo euro. El problema va a seguir estando latente en el día a día de los madrileños. Se habla que en marzo se presentará, en marzo nos dirán que dentro de 4 meses y seguiremos viviendo en nuestro día a día las averías, los retrasos y el problema que han causado la negligente gestión del Ministerio de Fomento en los últimos años y la permisividad de Cristina Cifuentes, que ha negado este problema hasta hace solo 3 días. El Partido Socialista Obrero Español de Madrid lo tiene muy claro. Hay que actuar con medidas contundentes. Hay que hacer un plan de choque para recuperar los niveles de mantenimiento y conservación de los trenes y parar las averías y los retrasos. Y hay que poner dinero encima de la mesa para hacer un verdadero plan de infraestructuras que mejore las actuales y que las amplíe a muchos municipios de la región. Seguiremos reclamando, seguiremos persistiendo, seguiremos exigiendo que ambas administraciones, es decir, el Partido Popular, se tome en serio el transporte público, porque es una cuestión que afecta a miles de madrileños en su día a día, en su salud y también como medida para luchar contra la contaminación en la región. Así seguiremos, así lo reclamaremos y no vamos a descansar ni un solo día en exigirles responsabilidades y actuaciones claras y contundentes.